Aquí están esos cuñados. Queda la presentación de esta chirigota, se llama Acople esos cuñados versionados de los que se apuntan a todo, con innovaciones, y estoy completamente segura que van a revolucionar la grada, el patio butaca y todo, con sus pasodobles y sus cuplés y con sorpresas por ahí preparadas. Así que vamos a escuchar los pasodobles de la chirigota de San Lorenzo. 10 años llevan concursando, y estos niños ya creciditos, bueno, pues no dejan de sorprendernos. Vamos a escuchar el primer paso doble de la chirigota, se llama Acople. Sueño.
Vamos a por el segundo paso doble de esta chirigota de Córdoba. Se llama Acople, los niños de San Lorenzo. Consentido debido al dominio que tuvo aquí el gaña del mafioso que en Merca Sevilla a dedo elegía a sus amigos, qué vergüenza de griñar. Se destapó la corrupción, así que dijo vámonos, que no me vayan a trincar chupando el bote, que a mucha gente su cartera la engordó y fortuna le entregó. Falsas pensiones de Andalucía soy yo, por ella voy a morir y no consiento ni a Dios que me la haga sufrir. Desde el día que Manolo Chávez cogió la llave, solo he visto una izquierda que ha convertido sin ideales a mi tierra andaluza en una casa de puta pa' políticos. Ahí queda ese segundo paso doble. Vienen dando fuerte estos chicos, vienen criticando, vienen, bueno, pues dándole duro a la situación actual de Andalucía, de España, del gobierno de andaluz, del gobierno nacional, un poquito de todo. No se muerden la lengua estos muchachos en ningún momento y ningún año. Ahora llega el turno de los cuplés, algo que a ellos suelen bordar y divertirnos con ellos, así que vamos a escuchar esos cuplés de esta chirigota, se llama Acople. Thank you.
parienta en la cama me pone excusa para el lerele. Me tiene la gachona que me subo por la pared. La última vez que quiso que la tocara fue hace 2 años y fue para despertarla porque llegaba tarde al trabajo. Cariño mío, necesito un empujoncito. Y me hizo ahí con las manos que casi me parto los hocicos. Hoy niña no te escapa, te voy a coger por banda y del tirón voy a enchufarte todo. ¡Sí! Con lo que asumió la luz pa' enchufamos a dormir Manolo. No quería mi casa, pero Rajoy me lo ha quitado. Quería mi trabajo, pero Rajoy me lo ha quitado. Todo lo que yo quiero, el desgraciado me lo ha quitado. ¡Rajoy! Lo que más quiero es mi cuñado. Bueno, pues ahí quedaban esos cuplés de las chirigotas, se llama acople, estos cuñados con sus batas de Superman, esos pantalones, que le falta una cuarta por abajo. Divertidos los cuplés, divertido el estribillo y coreado por el público que aquí se encuentra, que está prácticamente el teatro lleno para recibir a todas y cada una de las agrupaciones de hoy con una entrada desde primera hora llena. Es importante eso para las agrupaciones, no cansamos de decirlo, porque se siente muy, muy arropada, sobre todo cuando además sus estribillos los corean, son coreados por el público, seña de que gusta la agrupación, de que gusta el repertorio y de que el público pues lo está pasando bien. Bueno, pues les toca el turno al popurrí, con el que cerrará su actuación la chirigota de San Lorenzo, ¿no? Se llama Acople. Va a pagar
la convía de su bolsillo si el gachón quiere venir. ¡Tú, cuñado, tú! Es que es parguera, ¿eh? ¡Ay! Algo se muere en el alma cuando viene mi cuñado. Cuando viene mi cuñado, algo se muere en el alma y en la cocina también. Se muere el jamón, el queso, el vino y el JB. ¡Ay! No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Esa frase yo en la vida se la ha dicho mi cuñado. Este está aquí todo el día tocándose los huevos. Las fotos de los cuadros tienen más movimiento. Limpia, fieca, baja por parte. No te vayas, mi cuñado nunca cena. Y me dice, tío puta, voy, a bajar la basura. ¡Mamona! Yo me creo Superman y al gimnasio no puedo faltar. Yo sé cómo es Spiderman y no veas tú qué agilita, invencible, impasible, increíble. Si hay que ¡Una!
Fuerte empieza la noche, se marchan los niños de San Lorenzo con su chirigota, se llama Acople. Aquí se marchan con el teatro en pie y coreando, esto sí que es una chirigota, se oirán los gritos ahora. Gritos de celebración, de estar contentos por la actuación.